Ernesto Bravo, hashtag Ernesto, Musical Carnaval. Ernesto Bravo, hashtag Ernesto. Carnaval en rojo, el color del talento. Muchísimas gracias a Ernesto Bravo y a Ernesto Bravo. Ernesto Bravo, Bravo, papá. Ahí está, ¿sí, no? ¿Sí, no es cierto? El mismo que viste y caso. Gusto de verlo, padre comprometido. Buenísimo. Muchísas gracias. Felicidades, Ernesto. Y Ernesto Bravo, hijo, felicidades también. Pasemos al clan. Muchas gracias a los músicos presentes, a los artistas presentes también. Querido sí. Ernesto, Ernesto, hijo, pasa al clan, por favor, porque vamos a escuchar un comentario de Rodrigo Díaz. Buenas tardes, Rodrigo. Rodrigo Díaz. Buenas tardes, Alvarito. Hola, Ernesto. Qué gusto volver a verte. Qué gusto, Rodrigo. Bueno, contarte, Álvaro, que cuando Ernesto me contó que iba a hacer este musical, mi consejo fue, haz lo que realmente te apasiona, lo que realmente te gusta. Se nota que el carnaval es lo tuyo, se nota que es una cosa que va... que está en tu ADN, que está en tu familia, que es una tradición. Creo que hoy día nos deslumbraste con un espectáculo maravilloso, colorido, lleno de música, lleno de... televisivamente se tiene que haber visto increíble. Y acá en vivo, una energía, Ernesto, que es la energía que siempre te ha caracterizado en toda la competencia que estuviste. Muchas gracias, Rodrigo. Qué alegría más grande volver a este escenario que me encanta. Así que yo feliz de las veces que quieran que esté acá. Yo feliz vengo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a usted también, Ernesto. Pasemos al centro del escenario. Pasemos al centro del escenario. Momento de Javiera tensión. Y Ernesto. Javiera Aranda. Ernesto Bravo. Opción de instalarse en semifinales. Jaime. Así es. Hay votación de tres jurados en el estudio. El jurado y rojo. También la votación del público. Cuarto jurado y la conocemos en este instante, Jaime. ¿Cómo votó el público? El público dijo 35% para Ernesto. Y 65% para Javiera. 65% Javiera para hashtag Javiera. Ay, Javiera Aranda, entonces, quien tiene el primer
el primer voto. Ahí está. Ernesto Bravo hasta este momento, cero, pero hay tres votos en el estudio. Preguntémosle primero a Vasco Mulián. Vasco Mulián. Felicitaciones a los dos. Realmente se nota que cuando los llaman, yo no sé cuándo los llamaron, pero es impresionante el trabajo que hicieron. ¿Ayer? Dígame la verdad, ¿cuándo los llamaron? A ver. Ayer. Sí, ayer. Increíble, realmente es para un doble aplauso, ¿no es cierto?, para ver lo que hicieron. La Javi en su contemporáneo, ¿no es cierto?, sólida, linda, te ves una estrella, un ángel en el escenario. Y bueno, Ernesto, nos subiste las revoluciones a dos, ¿eh? Una cosa muy, muy entretenido, con onda, y te felicito y felicito a todos los músicos por lo que hiciste, por lo que trajiste al escenario. Así que mi voto es para... Momento de tensión. A mí me cuesta esta cosa de la tensión porque se me sale la cadena al tiro. Digo, ¿el tiro por quién votar? Bueno, en este caso, por Ernesto. Ernesto Bravo tiene el voto de Vasco Mulián. Esto quedó empatado a uno. Javiera Aranda con el voto del público. Ernesto Bravo con el voto del primer jurado, Vasco Mulián. Vamos a preguntarle a María Jimena Pereira. María Jimena Pereira. Creo que primero felicitarlos a los dos. Cuando hacen cosas que a ustedes les gustan, cuando sienten el arte, cuando se están luciendo, haciendo todo lo que aprendieron, se nota. Traspasa toda barrera, nos llega, se nos eriza la piel y eso siempre se va a agradecer. Cada uno en lo suyo, bien dijo Vasco, eras un angelito volando. Bello, bella tu coreografía, Javi. Y Ernesto, hoy demostraste lo que eres tú, un artista, un sentido del espectáculo, una energía impresionante. Esto es lo que tú sientes y se notó. Nos trajiste algo bien diferente, con tambores, con fiesta, con carnaval. Y qué hacer en esta situación. Pero bueno, tenemos que elegir a uno. Si quiere, le voto, doy tres minutos más, María Jimena Pereira. Estamos en la instancia final, sí. Uno de ellos estará en la semifinal, Jaime, lo sabemos a la vuelta de esta pausa, en rojo el color del talento. Hacemos otra breve pausa y ya volvemos a rojo, atención en rojo. Es momento de decisiones, Jaime, porque el voto del público con la tendencia #JavieraA fue para Javier Aranda y el voto del jurado Vasco Mulián para Ernesto Bravo. Ernesto, aquí hay un empate a uno y quedó pendiente su voto María Jimena Pereira. Wow, bueno, como lo dije, se lucieron los dos en el escenario, no porque elija a uno o a otro voy a desmerecer el trabajo de lo que hicieron hoy día, todo lo contrario, mi admiración hacia ustedes, nos regalaron un espectáculo bellísimo, cada uno en su estilo, pero como dije, tengo también que elegir y mi voto hoy día, para que siga en esta recta final, es momento de para... Ernesto. Ernesto Bravo se lleva el segundo voto en este caso de María Jimena Pereira. Ernesto Bravo queda con dos votos, uno para Javier Aranda. Y aquí podría producirse un empate. Si se produce el empate, le daremos nuevamente al jurado la posibilidad de deliberar, de discutir y conoceremos la decisión en la voz también de Neylas Cátinas. Por lo pronto, Neylas, usted nos dirá ahora cuál es su voto. ¿A quién quiere ver en semifinales, Neylas? Neylas Cátinas. Bueno, chicos, primero decirles que estoy muy decepcionado porque tengo que esperar hasta repechaje para ver este nivel del show. Y esto no es bueno. Ahora, el nivel de dos presentaciones fue increíble. Javiera, técnicamente, nivel altísimo, como siempre, muy bien en pareja, mucha conexión, mucha proyección, me encantó. Y Ernesto, yo creo que cuando yo hablo o nosotros hablamos de una sorpresa, que sorprender al jurado,
es un show como eso. Yo creo que un show como eso todavía no vimos en este escenario. Por eso, quien para mí debe pasar a la semifinal es... Momento de tensión en rojo. Ernesto Bravo. Ernesto Bravo. 2-1. Se instala nuevamente en semifinales. En la semifinal. Es la decisión de los cuatro jurados, el público incluido. Querida Javiera, muchísimas gracias una vez más. Ernesto gracias Bravo. Por la confianza en rojo. Que salga todo bien. La felicitamos. Reciba el aplauso del público, de los coaches, del jurado. Muchísimas gracias. Y a usted, felicitaciones porque ha entrado, reingresado en semifinales Ernesto Bravo y Felipe Galindo en cantantes.